Bueno, he tenido oportunidad de poder ver y conseguirme con Amazon Go. Amazon Go es el concepto de Amazon de compras en supermercados sin necesidad de luego pagar con ningún empleado, sino directamente con una app que todo lo que agarres, cada elemento que agarres de cualquiera de los estantes, la aplicación sabe que lo has agarrado y lo va a vincular a tu carta virtual. Si lo dejas, lo elimina. Y luego lo último que tienes que hacer es ya con tu compra pasar por esas puertas y salir y ya está todo contabilizado. La app sabe, de hecho hay bebidas. La app sabe en todo momento lo que agarras y lo que dejas en en cada uno de los anaqueles. Y agarras tu bolsa y todo se contabiliza automáticamente a través de la app. Para ingresar al establecimiento tienes que bajar la app de Amazon Go, que sirve para iOS, que sirve para Android y más nada. Y del resto, pues disfrutar de la compra. Eso sí, claro, tener una cuenta de Amazon. De hecho, en mi proceso fue muy fácil porque yo ahora tengo la cuenta de Amazon España, anteriormente tenía la de Estados Unidos, ahora tengo la de España. Y como ya mis datos están en el teléfono cuando instalé la aplicación, pues ya la aplicación sabía cuál era mi usuario y lo único que me pidió era que confirmara cuál era la tarjeta con la cual quería que se hicieran los cargos. Pero del resto, como pueden ver, el establecimiento es bastante sencillo en el concepto. Pero lo muy interesante es la comida preparada. O sea, además comida sana. O sea, tiene este tipo de opciones, que son las típicas de los supermercados. Pero luego hay otras que son preparados directamente por Amazon, que son estas. Y luego tiene un área de consumo. O sea, de verdad es que el concepto es fenomenal. Bueno, la experiencia realmente es increíble. La experiencia de comprar aquí es excesivamente fácil. Quizá lo que pueda resultar hasta más curioso y a veces imposible de creer y de pensar es, por ejemplo, con las bebidas, el café y el refresco que son en dispensadores, porque basta con que agarres el vaso y te sirvas y ya lo sabe el establecimiento. Además, es súper económico porque los refrescos, cualquier tipo de medida, el grande, el pequeño, to todos cuestan 99 centavos, o por lo menos de momento. Y el café, que es café de Starbucks, cuesta 1,85 €, $1,85. Entonces, igual sacas el vaso, te sirves la cantidad que te vayas a servir y listo. Y ya con eso, el establecimiento sabe lo que has agarrado y te aparece después desglosado en la factura. Así que la experiencia de compra de verdad es súper simple. Ah, bueno, y luego importante en el área de restauración, el área donde uno se sienta a comer, tienes cubiertos, tienes para aderezar la comida y tienes un lugar para que te sientes, puedes cargar el teléfono y también importante, tiene para reciclar. O sea, todo, porque evidentemente es de plástico, pero luego todo eso se recicla, los vasos, todo, todo, todo tiene diferentes compartimientos de reciclaje. Así que bueno, la propuesta de Amazon, brutal, así que ganaron con esto.